Se ha hecho precio único, tarifa plana de 10. Todo a 10 euros, pero claro, me imagino que habrá prendas en las que la diferencia de precio, el descuento sea muy sí, grande. Claro, claro. Como es tarifa plana, pues tienes lo mismo de 39 a 10 euros o de 59 o 69, como es este vestido. ¡Wow! Pues barato, para lo que es el Atleti, barato. ¿A cuánto? Pues mira, por ahí pone a 20 euros. ¿A 20 euros? ¿Camisetas que cuánto costarían si no? 70 y tanto, supongo. Pues bueno, te da la oportunidad de comprar algo que igual hayas visto y que quede a precio más rebajado. ¿La gente se habrá reservado este año esperando este momento? Sí, con el año que estamos teniendo creo que sí. Más de 200 comercios están en esta edición, la 16 ya, que cumple 16 años, sí. La Feria de Gangas del Casco Viejo. El chocolate también sale de Gangas. Sí, hombre, para estas ocasiones pues hacemos una pequeña selección de productos así, bueno, que más gustan a la gente o para que prueben y aprovechamos pues para dar a degustar también. A muchos le vendrá muy bien entre tanta compra que va a hacer entre hoy y mañana para que le suba claro, un poquito el azúcar, claro, claro. ¿No? Sí, sí, que suba y que suba el ánimo también, que hace falta. 100 euros. Esto vale 100 euros. Eso es lo que tenemos. Estas botas que tienes en la mano. Que es la que hemos tenido aquí a 20. Este año lo que hemos pensado es que para la clienta hemos pensado en invierno. Generalmente este es para vender lo que es de verano, claro, el final de verano. Pero lo hemos pensado mejor, de, bueno, vamos a echar una mano y que la gente compre cositas de invierno para... En vez de comprar las sandalias que ya no nos ponemos hasta el año que viene, eso, para botas que ya podamos. Seguidamente. ¿Eso es la salvación para los comercios? No. La campaña se ha tenido que hacer antes. Esto es, bueno, pues una mutua ayuda que nos hacemos, yo creo que el comerciante y el consumidor. Cabe también que hay bares que también están hoy de rebajas. Sí, no sabía. Pues tenemos, los centros hosteleros también se han puesto en marcha. ¿Sí? Y están también de rebajitas. Ah, bueno, pues iremos a tomar un cafecito ahora. El mercado de Gangas de este año presenta dos grandes novedades. Una, mayores descuentos que nunca, hasta el 90%. Y dos, un pop-up. Durante dos días en esta tienda se van a poder adquirir prendas de grandes diseñadores, pero a muy bajito coste. John, por primera vez estás en este mercado de Gangas de una manera muy especial. Novedad absoluta, ¿cuántas prendas has traído hasta aquí? Pues hay 350 prendas, 6 colecciones distintas, hombre y mujer, y también algún complemento. Y son muy especiales para que la gente también se anime a precios low cost, ¿no? Por 130 euros, pues, lucimos un vestido John Fizz, como es este espectacular. Para una boda, para un baile de gala, para la noche vieja que se acerca, ¿no? Para el cotillón. ¿Qué precio tenía? Ese vestido era de 2.000 euros en su tiempo. Eso hay que hacer mucho low cost. Con el stock sí, yo creo que sí, para que la clienta también se anime un poco, ¿no? Con la crisis que hay, que la gente pues también está un poco dolida porque no puede comprar marcas y entonces pues también hay posibilidades. Bueno.